Mira, yo tengo un hombre y así, que me están conmigo ahora mismo, hacen de todo. Cuando entienden, dije, ay, Dios mío, perdóname, yo no sé con oíste, yo soy un hombre, yo tengo mis hijos, eso fue por un día, yo no debo hacer más esto. 2 semanas. Aló. ¿Está disponible? Sí, amor, estoy disponible. Ok. Y vuelve lo mismo otra vez. Porque son locos los hombres, yo soy un hombre. Cuando nos encontramos lejos de las personas que amamos, queremos mantener los lazos que nos unen y continuar en contacto sin límites de comunicación ni fronteras. Pensando en ti y en los que amas, Recarga Rápido te ofrece la forma más rápida, segura y económica de enviar recarga de celulares a tus familiares y amigos a todas partes del mundo. Descarga hoy la aplicación Recarga Rápido y vive la mejor experiencia recargando celulares a tus familiares y amigos en cualquier parte del mundo. Quiero hablarte de las botellas naturales Miluz, las mejores botellas en la República Dominicana. Las botellas Miluz, tanto para mujer como para hombre, funcionan de manera increíble, 100% natural. Para la mujer te regula el ciclo menstrual, la ovulación, te alivia los dolores menstruales, como yo, que sufría de dolores pélvicos, es antianémico y la inflamación de útero te ayuda también, fibromas uterinos, la infertilidad, endometriosis, quistes, miomas y trompas obstruidas y por supuesto los ovarios poliquísticos. Pero la botella Miluz también para hombre te limpia, te desintoxica la sangre, te ayuda a la reproducción y velocidad del esperma, a tu salud sexual y virilidad y por supuesto para la próstata y la piedra en los riñones. Bienvenidos a otra entrega de mi canal de YouTube. Yo tengo una amiga, una mujer espectacular, con un cuerpazo, creo que mucho más alta que yo. Y cuando los hombres la ven, se ponen locos, darling, mamazota. ¿Salió? Hola, cuerpa. ¿Cuánto usted, Jessica? Pues le cuento, darling, es una amiga mía del medio que me ha acompañado en esta travesía de Sintaú, ha sido partícipe de mis bromas en la calle y estuviste con Carla. Y qué rico tenerte hoy en un Sintaú, para mí es un placer. Mama, arrancamos. ¿Tu nombre es Darling? Castillo. Ok, ¿tu nombre es real? Mi nombre es real, Darling, Jayope Castillo. Ok, esto es un público diferente a Instagram. Les cuento que Darling, así como la ves, es trans, es una mujer bellísima, pero su género biológico es masculino. Ok, de chiquita, mi corazón, vamos a empezar un poquito con tu historia bonita, de vida. ¿Tu mamá y tu papá aceptaron tu inclinación? No. No. Yo sufrí mucho cuando era niña, sí. ¿Cómo te das cuenta y a qué edad que te comienzan a gustar los hombres? De pequeño. ¿5 años? ¿7? Como a los 7, sí. Cuando en el colegio, como que el niño popular, más lindo, como que le gustaban mis amigas, a mí también me gustaba. Siempre jugaba siempre los deportes con mis amigas, en el recreo, con las niñas. ¿Tú nunca estabas con los varones jugando carrito? No, aunque yo siempre me gustaba la cosa de hembra, siempre eso. Ok, cuando hablas de que sufriste mucho por bullying, ¿por qué? Por bullying, aparte del colegio, yo era media gordita, entonces, como no me tipo dominicano, claro. Ok. Entonces, o sea que, a pesar que... ¿Qué te decían en el colegio, pero ven acá? No, me decían, pájaro, que vas más feo, que tú no vas a ser nadie. Oye, hasta golpe me daban a mí. ¿En el colegio? En el colegio. Hasta golpe. Y lo bueno del caso es que ahora que los mismos hombres que me decían todos los chiquichó, me llegan el día y me hablan, me enamoran. Cuando me ven, conchale, entonces dime tú. O sea, el mismo que te entró hasta un paja a los 7 años. Muchos de los muchachos que me burlaban y me decían de todo, ahora me enamoran y quieren estar conmigo. Pues entonces. ¿Y tu familia? Para seguir ahora con los muchachos. ¿Tu familia, tu mamá, te veía con esos ademanes?
mi, o sea, esa coquetería. Claro, mi mamá siempre estuvo, porque en ese entonces yo estuve en el colegio, yo un niño al fin, siempre me gustaba, yo sabía que yo iba a ser trans, porque cuando mi mamá se iba a trabajar, yo me quedaba sola en la casa. Y mi mamá se iba y yo llegaba al colegio, o sea, de 2 a 5 yo quedaba sola en la casa, hasta que mi mamá llegara. Y yo me ponía ropa de mi mamá de closet, su vestido, y me ponía poloche de mujer, que quedaba mi cabello. Y niño al fin, como que me cansaba, me dormía con todo puesto. Cuando mi mamá llegaba de trabajar, tú sabes aquella golpía que ella me daba. ¿Qué te le decía? Nada, que quedaba jugando y ella me daba golpe, porque no podemos ver su hijo varón, su primer hijo, como para de ella. Entonces yo me ponía maquillaje, hay mucho rubor, y me pintaba la boca, y yo daba mucha... ¡Pero una niña! Porque yo miraba a Mía, Mía era mi inspiración. Entonces ella me imprimió a ver a Mía. ¡Wow! Yo creo que los sábados, como que Mía trabaja en la mañana, entonces como en la mañana yo me ponía a ver a Mía, como verle, y como que... ¿Te llamaba la atención? Sí, y yo un día le dije a mami, yo voy a ser como ella. Mamá me tiene un hijo grande, como tú hiciste lo que tú querías darle. Pues yo decía, yo voy a ser como ella. ¿Te has encontrado a Mía actualmente? No, yo nunca la he visto, yo... Pero no que... Eso es cuando me imagino, ya yo la veo como gente normal. Cuando yo no era así como ahora... Que no estabas trans. Eran pocas las trans que estaban. Sí, y más en el medio. Era como... Ella era la única. Ella era la única, sí. Cuando yo ya vi que era un hombre y hablando y que ese pájaro, me acuerdo de mi familia, es un pájaro, mira, esa ratería de televisión. Y yo comencé a verla así como que... Y ahí yo dije que yo quería hacerlo eso. Ok. Fuiste a una entrevista hace unos días y hubo una pequeña discusión con Vital y tú en la Máxima Radio Show, porque tú le dices a ella que para ti todos los hombres tienen un fetiche con trans. Ok, ¿por qué tanta seguridad de que sí es así? No pueden haber tres que digan que no. Es que no, mana, realmente, no sé, yo creo, digo, tú puedes sentar a 5 trans. Y no busques tan del medio. Busca la que fuera de la calle. Ok. Y te van a contar, hermana, todo. Yo sé. Porque entonces, yo... Pero, no, yo te creo. Yo lo que quiero saber, ¿por qué tanta seguridad? Ejemplo. ¿Será que el hombre lo piensa y tú entiendes que ya es un fetiche que te lo no, quiere hacer? Es que lo hace, no es que lo piensa. Lo hace. Mira, tú puedes buscar trans finas, trans de la calle, que cuerean. Y te van a contar, porque yo vengo de la calle. Uh-huh. Yo me paraba en una esquina. Yo niña me paraba en una esquina. Y yo miraba, yo sé, los hombres que montan a las trans. Montan hombres, oye, padre de iglesia, montan a poloteros famosos, montan artistas a las trans, montan todo. Entonces yo sé todo eso. O sea, yo, por eso que yo confirmo. Y aparte que yo confirmo, ahora que yo estoy como yo estoy, más fluyó las cosas. Ok, ¿tienes el sexto sentido? No, es que yo no... No, yo sé tu vivencia. Un ejemplo, esos dos que están ahí, ¿serían capaces de montarte? De montarme quizás a mí no, pero a otras sí. Salud, Jessica. Voy a revisar los DM de ustedes, a ver, en vez de ese de los DM. Ella tiene un punto claro, ella tiene un punto que es válido, porque... Tú generalizas porque es lo que mayormente ves. A lo mejor habrán X que no. Claro. Pero yo entiendo lo que tú estás diciendo. Entonces, ese hombre, entre comillas, ese hombre que no es gay. Ok. Tú trabajabas en una esquina, me dijiste. Claro. Durante un tiempo, ¿te prostituiste? Cuando, sí, porque fue cuando yo me niñé que mamá, por ser trans, me botó de mi casa. Ok. Y yo tuve que vivir de mi vida. ¿Viviste de tu cuerpo? Sí, yo era una niña. ¿Cuánto tú tenías ahí? Cuando yo comencé a la calle, yo tenía 17 años. Mi mamá me botó de mi casa. Okay. Yo estaba sola. Entonces, mis amigas trans que yo conocí, ellas me recogieron. Uh-huh. Y tú sabes, cuando tú tienes una casa ajena, uh-huh, ya los días tú estás molestando, si tú no apuras nada. Al segundo día hieres. Ya tú molestas. Sí. Entonces, ellas hacían eso, yo no lo hacía. Y ella me decía, ven, mami, tú tienes que ir a trabajar también. Y ya me pusieron a trabajar. Yo fui. Y así que a mi primer cliente, yo con 17 años, una niña que no hacía... Que ni aún me he inventado. Me tocó un viejo, mira, Jessica. Que eso fue mi frustración siempre. Yo siempre voy a recordar eso. ¿Cómo fue ese encuentro? No, yo me paré en mi esquina con mis amigas. Yo entonces ya eran ya vieja, yo nueva. Y se para ese hombre en una guagua
roja, de las que son como de vender plátano, que son que se abren así como... Como una camioneta. Ajá. Uh-huh. Una pick-up. Y ella sí eligió a mí, la nueva. Y yo no quería, dije, madre tuya. Porque era mi primera vez que yo nunca había inventado. Yo sufrí, por eso que yo soy así dura. Yo, le hablo mal a los hombres, los caroseo. ¿Ese hombre qué te hizo hacer? Estar con ella, estoy con la niña, que yo nunca... Porque mi mamá pensaba que yo era... Que lo que yo hacía era eso. ¿Eras virgen hasta que hasta ese momento? No, yo había inventado, pero era inventado como... Juan, ay, me duele, ya. No era de que como que, de que como siguiendo. La puntica. Ajá. Y no que, de que la presión. Era que era una niña, yo no sé nada de eso, yo era inocente. Fue cuando yo me metí a la calle, que yo abrí mi mente. Fui como creciendo. Ok, con ese señor, la primera penetración básicamente fue, no una violación, pero... No, porque lo hiciste que, obligado. Obligada, no obligada, porque yo tenía que hacerlo por el dinero. Claro. Ok, llegas a la habitación, donde, en la calle, en el mismo jipeta, ¿dónde fue? No, en una cabaña. Ok, y el tipo te dijo, encuérate. No, yo llegué, pero él me vio que ya era nueva, él me decía, ¿tú eres nueva, verdad? Yo dije, sí. ¿Y cuánto tú tienes? Yo 17. Cuando yo le dije 17 años, como que ese hombre, como que yo le dije, cada millón de pesos. Eso me miró con ese morbo, y yo me sentía como... Una niña así como con Raladi, ese hombre como que comenzó a tocarme. Dijo, la cogí virgen. Y él comenzó, siempre, siempre vas a ser como esa frustración, mi primera vez. Yo siempre culpo a mi mamá, pero no es que la culpo, porque yo siempre también le dedico, porque si yo no vivía lo que yo viví en el pasado, yo no hubiera llegado a hacer esto, porque yo me acuerdo que, oye, era una esquina, eran como 15 pájaros, 5, 15 trans, y todas así como trabajando. Y yo sé, oye, también querían cortar, porque como yo era la más niña, la más nueva. La bonita. Todos me querían estar conmigo. Uh-huh. Y ahí, entonces, yo comencé, como que después comenzó a gustarme por el dinero, que yo conseguía tanto dinero en un día. Pero después yo le decía a mis amigas, yo te la puedo llamar y preguntar, yo le decía, yo sentaba, yo le decía, que yo un día yo voy a ser famosa, amor, yo un día voy a tener dinero, yo un día voy a vivir fina, yo un día voy a tener... Y yo le dije, ay, chapa, ya, bebe con tu mundo de Alicia, con tu mundo de Disney. Porque yo siempre quería ser grande. ¿Tú lo soñabas? Es que yo siempre lo ordenaba. Yo le decía que me sacaba de la calle, Dios. Yo le decía, señor, yo no quiero estar en la calle. Yo quiero ser otra gente. Yo quiero ser grande. ¿Cuánto tiempo duraste en la prostitución? Yo lo hago aún. Ok. Porque me gusta. Porque yo no te con hombre gratis. Yo cuesta mi vida de cara. Me gusta vivir caro, me gusta mi gusto caro. Entonces yo con hombre no te, porque tú quién tú eres, porque tú estás, porque tú eres famoso, te ves bien, o eres lindo, o quién tú quieres. No. Conmigo mi dinero, felizmente. ¿Y si te gusta? No, que yo no tengo gusto, Jessica. Ok. ¿Ni una sola vez por un gustico? Yo tengo mi pareja, que me gusta. Ah, ok. Claro, sí. Ok. Que si me gusta, mi pareja, mi gusto. Entonces, yo comencé en la calle de los 14. Primero fueron 14, creo yo. Perdón, fue a los 17, fue a los 14. Ok. A los 14. Y yo salí de la calle a los 19. Entonces, luego lo fuiste haciendo, pero más esporádico. No, yo seguí años con años. Ok. Niña. ¿En la misma esquina? En la misma esquina. ¿Qué esquina es esa? Lo que es la Puerto famosa... Plata. Puerto Plata. Plata. Se llama La Colón. Ok. Pero ya no existe, ya no, ahí ya no están, ya mis amigas todas ya... Ahí estaba la diosa cotizada. No. Creo que una vez nombró algo de Puerto Punta Cana, perdón. Ajá, perdón. Hizo Sosúa, pero ya no. Ok. Me confundí, no era lo es mismo. Es que esa era de trans, era más aquella de trans. Ya. Como de aquí también que hay. Entonces, mira, Jessica, las trans sufrimos mucho. Uh-huh. Nos discriminan mucho. Las trans no dan trabajo a ninguna trans. Si no eres maquillista, trabajas en un salón, no consigues más nada. No consigues más nada, Jessica. Es cierto. Tú no te van a trabajar en un banco. Obligatoriamente, tú te tienes que lanzar a la calle. Todas las trans te van a decir lo mismo. Todas sufrimos lo mismo. Es como eso, como una comida del diablo. Que como que te trae, como que ese como el sello. Como uno dice, tú eres trans, ponte yo polímero, que es el sello de la trans. Uno dice así. Claro. Tú vas algo a, que te de que o eres, la trans peluca. Tú eres trans, no, es que es más trans biopolímero. Polímero, porque eso como que se hace como el cuerpo, el culo, las curvas. Tú no puedes lipar porque tú no tienes grasa para liparte. Claro. Es obligado para tú tener el molde que tú quieres, el molde polímero. Entonces tú necesitas poner el polímero para hacer el sello de las trans. Claro. Ya tú eres trans por eso. A veces tú eres un hombre, ya tú eres trans porque tienes un biopolímero. Porque te pusiste ya tu biopolímero tu silicona. Y tu ajá. Entonces yo sufrí, entonces por eso yo soy así mala. No somos, yo lo conozco porque yo sufrí mucho a mí. Hasta me violaron, Jessica, a mí. Yo niña.
ahí la misma... Claro, yo sufrí mucho, me ponían pistola. Es que uno sufre en la calle, Jessica. Por eso yo decía, yo no quiero volver en la calle. Yo no quiero volver en la calle. Yo decía, entonces mis amigas todas me decían, ya para allá, con tu loquera, con tu mundo de Alicia. Porque yo le decía, hasta que un día, me acuerdo, a mí como mis 19 años, yo no iba a picar ni un peso. Era como así, como fin de semana. Estaba en una olla de pinga. Sí. Y yo decía, y yo un día así, oye, y sin querer, una amiga mía atracó a un hombre. Y el hombre fue a tirar tiro a esa esquina. Y yo estaba en la esquina. Y los tiros por los pies me pasaron. Y yo decía, ahí fue que yo dije, señor, ya, no aguanto. Pero te podías haber quedado ahí mismo. No, señor, yo no puedo estar aquí, yo no puedo estar aquí. Te llegaron a hablar con, no con la pistola así, sino a darte golpe para dejarte pasar o al revés. Mira, tú haces un cuento que me pasó, que ahí también fue, ahí fue ya lo último que yo estaba pasando. Yo estaba con un hombre, estábamos todas sentadas, porque era como una esquina como sentada así larga. Y estábamos todas sentadas haciendo coro, y llega un hombre, y dice, ¿cuál es la más joven de aquí? Y tanto es que a mí. Y yo me le paro y me mira que camine. Pero algo me dice, no te vayas. Uh-huh. Y yo no me quería ir. Entonces, dije, más vete, porque tú no has picado, vete. Bajando su cuarto. Y yo me fui. Digamos a la cabaña. El hombre me dice a mí, no, que vamos sin condón. Y yo, papi, llamamos sin condón. Porque es así que en tu parte siempre están pues ya con eso de que del VIH. Sí, siempre no hace reuniones a las trans. Siempre no dan condones. Siempre en eso siempre no cuidado. Okay. Y siempre yo tenía mi mente abierta de eso. No es que me metí a la calle. Entonces yo siempre con mis condones. Siempre. Y yo que no. Y él dice, tú vas hartando porque tengo sin condón contigo. Y yo, no, mamá, yo no hago sin condón. Pero yo te voy a asustar porque me está viendo con una autoridad como que era obligado. Y yo que no. Y él que sí. Después, él me ajarta a mí que sí, que va a ser sin condón. Yo digo, papi, no se va a hacer sin condón porque yo estoy enferma. Y dice él, dice, ¿de qué tú estás enferma? Y yo lo quiero marear porque mi amigo, papi, yo tengo VIH, yo tengo SIDA. Pues eso fue decirle que sí, que vamos a hacer sin condón. Dije, pero más fácil que vamos a hacer sin condón ahora, mi amor. Porque yo también lo tengo. Jessica, ¡ay! Me estoy hablando con eso, yo Jessica. Yo te quería pegarte el SIDA. Cuando ese me tocó a mí con esa, Jessica, yo le vocié, rompí cristal. Entonces la gente con el bochito que estaba en la cabaña, mi amor, o sea, ellos fueron, la gente de la cabaña, fueron. Uh-huh. Y yo dije, no, que no esté contigo. Entonces ese hombre, ya la cabaña, se quedó un chin lejos de la ciudad de Puerto Plata. Ese hombre, yo sin picar ni un peso, me dejó botada por allá. Y ahí yo tuve que caminar un chin a pie, así, para ver si llegara. O sea, si tú no le dices eso. Me había enfermado. Por eso que las trans casi mente, lo mismo que hay muchas que estamos enfermas, ¿te entiendes? Me incluyo porque yo también, ¿sabes? Uh-huh. Porque uno se empieza mucho del dinero y cuando también va la necesidad. Cuando comienzas a ver lujo, tú quieres seguirlo. No hay lujo porque no todas las trans están así realmente. Okay. Es por necesidad, como que mañana tengo que pagar esto, que tengo que comprarme esto. Tengo que sacar a mi mamá de 15 de la casa. Se van así, lo hacen sin pensar. ¿Cómo es tu relación actualmente con tu mamá? Feliz. Ya todo pasó, porque realmente es que yo me operé y mi vida como que cambió, todo fue diferente en mi familia. Pero yo pasé a sufrir mucho en mi niñez, por eso yo soy así. Yo no viví una niñez normal como cualquier persona. Una niñez bonita, sana, entre comillas. No, yo siempre, por eso yo soy así como siga, como que tú me hablas. Ah, ok, bien, como que soy como siga, como que no soy como... Un poquito como ajá, tosca. Sí, entonces... Es que me conoce como mal fondo, ¿sabes? Lo que yo hago así, como que lo porque que yo sufrí. ¿Por qué tú eres así? Y porque yo soy así. Uh-huh. Entonces, mi mamá la me quiere, mi familia me adora. Incluso yo soy que ayudo a mi familia a todo. ¿Tú entiendes? ¿Tú eres la que pone dinero en tu casa? No todo, pero aporto. Pero aportas. Claro. Ok. ¿Puede un hombre? Quiero, te voy a hacer esta pregunta. Se la hice a la Chácata en una oportunidad. Se la hice a la Ñata. Te digo eso porque son trans. Y se está cayendo el cielo en plena entrevista. No puedes dejar. Es una entrevista. Está lloviendo durísimo. Señor, proteja a todos los que estamos aquí afuera de nuestras casas, todos los que están en sitios adyacentes, que no hayan más derrumbe y que no pasen muertos como pasó la vez anterior. Porque después salimos aquí y duramos. Madre, ¿y tu vehículo se mojó tu vehículo? Gracias a Dios, no.
Pero duré 5 horas ahí en la Lincoln. ¿Qué? 4 horas y media, sí. Oye esto, mamá. Le hago la pregunta a varias trans. Ok. Y digo, si tú estás sexualmente con un hombre que no acepta que es gay, que dice que no es gay y que tiene su pareja heterosexual, ¿ese hombre es gay o no para ti? ¿Qué estás con una trans? Ejemplo, tú estás con Juan. Okay. Juan es, tiene su esposa, tiene su familia, pero Juan dice que tiene una fantasía contigo. Ajá. Pero entonces, ¿Juan es gay o no? Es que no es gay. No es gay. Yo siempre discuto por no, eso. No, es que no es gay. ¿Cómo que no va a ser gay si tú se lo vas a meter a Juan? No, porque no me digas a Juan. Porque Juan te lo va a meter a diferente. Es que, por ejemplo, no, es que son todos los hombres, por ejemplo, yo te he dicho. Todos los hombres sí son varones. ¿Todos? Todos. Cogen. ¡Todos! Cogen a mira, cogen a ella, cogen, o sea, porque los hombres son rastreros. Los hombres todo le da morbo. Vos sos un rastrero. Entonces. ¿Y tienes papá? Claro. ¿Vivo? ¿Está vivo? ¿Vive con tu mamá? No. Ok, ¿tienes hermanos? También. ¿Son varones? No lo sé, porque no conmigo no he estado. ¿Pero lo metiste en el paquete? No, como yo siempre he dicho, porque yo tengo amiga mía, si ella lo hace, sus problemas. No, no nos importa, claro, no estamos jugando. Yo creo que estoy dando un ejemplo a tu hermano para no generalizar. Claro. Ok. Ese hombre que estuvo contigo, te lo metes, se lo vas a hacer de todo. Vuelve y te ve una segunda vez, vuelve y te ve una tercera vez, se asusta. Le voy a decir porque los hombres eligen más a una trans para fantasías, porque usted, las mujeres, no le gusta hacer nada con su mamá, ok, se le abre y ya. Al hombre le gusta hacer de todo, el hombre es sucio, el hombre le gusta aventurar cosas, el hombre le gusta tocar, que se siente, que no se siente. Pero como ustedes son sus mujeres, su casa, sus novias, lo que sea, el hombre te lo va a decir que me tondeo o me culo. ¿De qué yo voy a decir? Muchos me dicen que yo y todo el mundo no me mama el culo, todo el mundo me mama la culo. Pero cuando están con la trans, le encantan. A todo el mundo, en qué segundo, hasta cosas le mete a uno. A él, porque a ella le gusta todo eso. O sea, que le da pena al hombre. Le da vergüenza que son mujeres, porque son machistas. Uh-huh. Son vergüenzosos, les gusta como que, no, porque es mi mujer, que no puedo, porque, dime. ¿Qué va a pensar de mí? Después porque ¿cuántos hombres, cuánto hombre con familia han estado con trans? Y están conmigo mismo, y yo solo he penetrado a pareja, a mismo hombre. Y tienen hijos, tienen familia, tienen de todo. Espérate, al hombre con la mujer y tú el tío. No, eso aparte, Jessica. Okay. Un hombre solo. Ok. ¿Tú penetras al hombre? Claro, y me lo mando también a mí, le encanta todo eso. Entonces, ¿ese tigre no es gay? No es gay, Jessica. Es que son fantasías. Entiéndelo. ¿No será que no los quieres arruinar para que no se acabe es el negocio? Es que no es gay, Jessica. Trans, dígale. Diga que no es gay, no es gay. Dígale algo, por favor. Que esas son fantasías. Molgo de nosotras. ¿No es verdad? Cuente. Ok, entonces si yo le beso la p*** a una mujer, la penetro con un vibrador. Fantasías. Oh, no soy lesbiana. No, porque eso fue un fetiche, pero un día tú vas a hacer siempre. Si lo hace el hombre 5 veces. Fantasía, Jessica. ¿Y si yo lo hago 5 veces con una mujer? Fantasía y morbo. Con ella no se puede ganar, ¿no? Tú lo que estás de tigraje. No, ningún tigraje, amor. Llegó la realidad, linda. Ajá, ok, entonces. Entonces, hombre, cuando están los guajos, los tigres de barrio, los tigres que los en paro, que cogen, o sea, que ellos son. Ellos tienen su mujer normalmente, son hombres o hombres en la calle. Pues como ellos, pues, ellos pueden coger su trans, tú no lo sé, pero yo tampoco. ¿Todos ellos son mujeres? No, yo no sé, porque conmigo yo no he estado. Están hablando de mí que ya han estado conmigo. Ok. No sé, pero ellos son hombres. Ok. Y quizás en un futuro o en el pasado han estado con alguien del mismo sexo, ni tú y yo lo sabemos, mamá. Y es fantasía. Fantasía de ellos. Descarada. La realidad, linda. Ok, entonces ese hombre, entre comillas, ay, que tiene su familia y que tú dices que no es gay, ese hombre, ¿qué le gusta más comúnmente? ¿Que lo penetren o penetrar? Yo te voy a decir al la hombre, ¿qué le gusta más? Es que los hombres son todos rastreros, mira. El 80% de hombres, yo últimamente no sé si el arroz, el pollo, lo que te ha dañado, que te me ha dañado. El agua. O no sé sí, qué es lo que te ha dañado. Cuando los hombres quieren estar con la trans, deja de ver. ¿Qué me enseña? ¿Qué? Que te lo quieren, que me lo quieren esto. Oye, hombre. Ok. Hombre, mira. ¿Qué prefiere el hombre?
paro penetrante a la trans. Médica. ¿Y qué diablo que es licado trans? ¿Y qué diablo que es licado trans? Diablo que es licado. ¿Esto es un hombre-hombre? Esas son cosas de coja Jessica. ¿Qué? ¿Por qué vas a hacer perfumores? Ahora tiene que ver el mensaje, que está muy chistosa. Eso de Twitter, Jessica, eso de Twitter. ¡Ah, este es Twitter! Claro, Jessica. Ok, pero esto es un hombre. ¡Hombre! Que tiene fantasía con claro, dos trans, con dos como trans, decir, dos mujeres. Y mira también que me dicen de que... Déjame ver... Que me quieren chupar... De ahí, déjeme mi otro teléfono abajo, porque aquí está otro mensaje fuerte. ¿Qué más le gusta al hombre cuando llega al sexo con una trans? Le gusta más que... ¿Sería tú metérselo o él a ti? Es que es una fantasía, mana. Ok, pero en esa fantasía, ¿qué te piden más? ¿Qué te piden más? No, más me piden más pueden entrar los hombres. Más, son pocos los hombres que... Antes, como te dije, que quizá él arrojó el pollo que estaba como dañado. Que está haciéndole algo a los hombres. Porque los hombres me lo quieren que tú, onda trans, que no se lo meta, solo a uno, que esto, que meteme esto, o vamos a hacer un chin tu chin yo, ¿tú entiendes? Ya un hombre que sea hombre de verdad, el hombre llega, tómamelo, volteate, por el que tu mujer, pero son como el 20%, no son todos. Ya. Son poco. Ya, porque está esa fantasía de no, porque también hay hombres que les gusta, por ejemplo, ese es el caso, que no ven bonita, coño, se ve mujer, tiene un c***o, me gusta mujer de culpa, déjame intentar, vamos a ponérselo. Y lo hacen. Pero hay otros que son rastreros que le gritan así eso. Pero yo estoy con hombres que yo me quedo mala de que cuando yo llego, ese muñeco, pero con un miembro rico, y que déjame ver, que malo, y me ponen el condón, y yo dije, mejores que yo. Pues no tengo ni idea. Porque yo cosas yo no ese hago. Sí es gay, atrévete a decir no que es una fantasía. Son hombres como ajá. Yo le voy a defender a los hombres. No puede ser. No. No te quites tu razón. No venga tu giro a mis tigres, mamá. Jamás. Son hombres como macho masculino que en la cama hacen cosas, pero en la calle son igual que como yo. Y con tu marido también. ¿Qué? Tu marido es hombre, mamá. Yo sí meto la mano en el fuego, que no se va a meter una trans. No puede meter una por nadie, sí, Jessica. Sí, la mano en el fuego. No la meta por nadie, mamá. Por lo del equipo lo meto un poco. No la meta por nadie, mamá. ¿Cómo tú te das cuenta si un hombre tiene ese fetiche? ¿Nada más por el día o hay algo en la mirada? No, por ejemplo, en la discoteca. Ok. Hay hombres que me miran. Me miran, pero siempre como que me escriben, dice que tú estás viendo. Y me dicen que te estás viendo, me hacen, dice que... Me tengo una foto y me mandan, dice que yo estoy aquí, toco el otro. Pero siempre me miran, o me van pidiendo número con la camarera, porque ya está como muy, muy abierto, muy moderno. Ya son más de calle. Me mandan pidiendo número con la camarera, y eso. Ok. Las mujeres. Sé que has tenido sexo con mujeres, también cuando se da el momento de... Y vamos con tu marido y todo. ¿Quién? Tú y yo. Yo te lo mando. Si no le gusta que se lo metan, no puede meter una a mí, yo te lo mando a ti. Y hacemos un curso muy fabuloso. Espérate, ¿cómo no sería? No te gusta, mana. Espérate, ¿cómo sería el trío? ¿Eduard a ti? Si a Eduard no le gusta que lo metren. Ok. Me meten a mí, yo te doy a ti, hacemos happy, algo fabuloso los tres. Eduard a ti, y no quedamos. Claro, algo fabuloso. Rico, mana. Eso es rico. Ven, vamos a hacer un saludo, ven, Jessica, que estamos en el punto. Tú eres mala. Piénsala, me imagino el besito. Mano, un trencito, un chingón. Mira, cuando yo te estoy dando a ti, yo te lo voy mandando a él, después me lo mando a mí. Linda, algo rico. Jessica, tu marido está rico. Yo lo veo, yo lo estarqueo. Mira, déjame pobre Eduardo afuera. Yo lo estarqueo porque como que está en el punto. No, Darlene quiere un trencito. Prenden ese aire, es que estaba lloviendo. Nos daba frío. Ok. Mujeres, quitando la fantasía de ahora. Ay, qué risa, hasta la petaña se me va ahí. Señores memeros, quiero ver el trencito aquí. Mujer, ¿te gusta y te llama la atención? Las mujeres. Sí. No me gusta, madre, me dan asco, pero... Yo lo hago porque eso ya está totalmente abierto. Yo lo hago porque si.
un hombre, pues supuesto es una mujer. Pero no de lo de la cocoyota, la cupolita. No, eso yo no la como, yo además, no, yo como mujer no. 100,000 pesos. Me pegan 1,000,000 de pesos, que yo hay que bajar. Si yo te doy 100,000 pesos, tú no me como la cocoyita. Ay, no, mano, que tú me das asco. Como que yo entro en medical y que, ¿qué? Ay, no, eso no es para mí. Yo te lo puedo decir, sí, pero ni que mal, no. Y no me voy a el culo tampoco. Tampoco. A un hombre sí, pero a una mujer no. Más fácil, el mío está más limpio y más bonito. No, porque con el hombre me gusta, mana. Mm. Tú no, tú eres femenina. Ok. Me gusta una cosa rústica. Yo siento como que un hombre, de verdad. Ok, alguien que te sienta fuerte. Claro. Dijo Ali David en una entrevista, algo que me llamó mucho la atención. ¿Por qué te lo nombro? Él, al igual que tú, sufrió mucho bullying. Claro. En su adolescencia, y él dice que si él le diera la oportunidad de escoger, él escogería no tener esta inclinación sexual porque sabe que se sufre mucho. Si Dios te diera la oportunidad, si la vida, o lo como usted lo quiera poner, para respetar a todo el público, te dan otra oportunidad de vivir y de nacer, y te dicen, ¿quieres vivir la vida como o quieres ser mujer o quieres ser hombre? ¿Qué tú elegirías? No me gustaría ser una mujer, no, a mí. De mujer no me gustaría. Si yo me ponía a elegir, tampoco un hombre. Yo me elijo como yo soy, porque yo no arrepiento de nada de lo que yo soy, ni nada de lo que yo he hecho. No me arrepiento, me siento feliz como yo soy, porque como yo soy, yo he logrado tantas cosas que ni una mujer, ni un héctor, como un hombre, lo he logrado. O sea, ¿desearías ser trans? Yo como yo soy feliz como yo soy, porque una mujer, hombre como tú, las mujeres son muy ilusas, muy estúpidas. Ay, yo no soy aburrida, yo doy mi besito en negro y todo, para que no se vea. No, estúpida, porque la mujer yo veo, yo observo las cosas como son, Jessica, en mi punto de vista. Claro. Las mujeres con sus hombres, un mundo de fantasía, y el hombre al fin y al cabo, ¿dónde van? Yo creo que tú nunca te has enamorado. Y como fuiste maltratada de joven, por eso los maltratas a todos. Es que yo no estaba mal de ellos, porque estoy trabajando la realidad. Dios te va a castigar y va a hacer que te enamores de un negro con la tema por ahí. Que llegue rápido, porque me encantan los negros. Mi marido es blanco, mi amor, también. Mi marido es blanco, pero me encantan los negros. Fue mi mayor... Fetiche. Mi mayor gusto. Ok. Voy con esto. ¿Crees en Dios? Sé que eres católica, vas a la iglesia de vez en cuando. Cuando vas a la iglesia, me imagino, vas sin tanta parafernalia, no vas como así tan maquillada. No, seca. Dale. Vas un poquito menos subida de tono para no molestar, pero tú sabes que en la Biblia no es bien visto el ser homosexual. Uh-huh. Entonces, ¿entenderías que es como luchar contra la corriente? ¿Sigues yendo aunque no te importa? ¿No te miran mal cuando vas a la iglesia? No. Es cuando uno respeta, Jessica. Tú puedes seguir, como yo ya he dicho, homosexual, trans, lesbiana. Si tú crees en Dios, eso no importa. Dios no te juzga, Dios te ama. Tal como tú eres. En su momento, claro que te vas a juzgar y tú vas a pegar lo que tú has hecho. En su momento. Pero eso es Dios. Tú puedes creer en Dios, porque cuando yo hago algo, yo digo, Señor, gracias a ti. Señor, con Dios adelante. Incluso, mira, yo soy trans, yo voy a mi iglesia, me gusta, mi misa, mi domingo, yo me siento en mi mañana y voy decente, con pantalón jean, botecito, chalequito, abriguito. Claro, pero es por la inclinación de la aberración que está en la Biblia. Si tú mueres, ¿vas al cielo o al infierno? No lo sé, mi amor. Tú no sabes tampoco cuando yo voy. Bueno, yo espero que va a ir al tratar de ir a los caminos del bien, no donde sé, sea mejor, que vaya, no porque tratar de hacer el bien. Porque sabes, Dios. Pero Dios por sabe. Lo que está en la Biblia, que me estoy basando. Es que Dios sabe, mi corazón es bueno. Él lo sabe. Yo voy para el cielo. Ok. Los hombres, entre comillas, macho vernáculo, según tú, fantasioso, que no es bisexual, según tú, o gay, mejor dicho, ¿qué es lo que más le gusta hacer en la cama en general? O sea, en lo que comúnmente te piden. Quiero que me pegues con un vibrador. ¿Cuál es la fantasía mayor de un hombre? ¿Qué vibrador, Jessica? Si yo tengo un cosa que adelante. No, pero pito, que eso yo voy por adelante. ¿Por qué yo tengo el mío? Ok. Y dime. El tuyo, ay, pero mío. Además de eso, ¿qué? De tuyo, man. Tú que no te lo vas a soltar. Y yo te lo voy
a ti, todo, porque somos... ¿No usan juguetes es que ustedes? Somos, no, porque somos un mundo, Jessica. Mira por qué lo digo. Vi un video, no voy a decir de quién, de un niño, no es el dedito, en el dedito. Ah, sí, yo hice video también, Jessica. Okay. Me lo huele ya de que te está hablando. Entonces... Porque también están inventurando, quieren sentir, son cosas que quieren hacer, que quieren como tocarse. ¿Por qué? Dime porque tú, no... una pregunta, cuando el hombre está cagando, ¿qué se le explora el hombre? Supone. El hombre da placer. No hubo su machismo. Tiene la... Por su machismo. De su próstata ahí. Porque qué dirán que mujer no puede saber que mujer el otro, lo que ellos hacen. Van a una trans, que lo puede hacer. Y es discreto. Es callado. ¿Tú has sobornado? Sí. ¿Por qué? Sí. Por mi dinero, mi amor. Porque somos muy abusadores. ¿Qué te han hecho que has sobornado? Tú haces un cuento. Yo tengo un amigo mío que es muy famoso conmigo. Él me un día, amor, la amiga mía estaba mangando con él. Pero como él y yo somos amigos discreto, supuestamente, porque es verdad, discreto. Están majando. Ajá. Un cliente como cualquier otro. Ok. Está de conmigo. Ese cliente estaba contigo y también está con tu amiga. No, yo no sabía. Ok. Porque eso es un momento, lo mío, mira, nosotras somos fantasía de momento. Mira, yo estoy con hombres y así, que me están conmigo ahora mismo, hacen de todo. Cuando hacen, dije, ay, Dios mío, perdóname, yo no sé con oíste, yo soy un hombre, yo tengo mis hijos, eso fue por un día, yo no debo hacer más esto. 2 semanas. Aló. ¿Está disponible? Sí, amor, estoy disponible. Ok. Y vuelve lo mismo otra vez. Porque son locos los hombres, son hombres. Pues, venga, bajando el cuento anterior, el hombre, mana, el tipo se ve bien joven. Y tiene su dinero, es fabuloso, ¿eh? Pues, está mal conmigo, pero, dime tú, yo no voy a hablar de ese tipo. Claro. La amiga me dice, vamos a ir para la discoteca y todo, rom, pam, pam, pam. Yo me cambio, voy a mi maquillador, me pongo fabulosa, porque vamos a de la perra. Cuando me dejas todo el cambiada, vamos a estar bien a mí que, ay, mana, y ahora, mana, yo dije que tú vayas, porque tú eres así, y no le gusta hacer color con los pájaros, ni con tranes, se bloquea, que es esto, que es lo que el otro. Yo dije, ama, pues está viendo, si yo me voy a comer mis amistades. Y dije, mana, como que a crucidad, como que me estás como matando. Mata a ese tigre, mana, pues tú vas a ser muy pesa que tú vas a pasar a discoteca. Me dice, perdón. Me dice, que déjame ver. Yo vengo yo, pan, y lo estoy viendo. Cuando yo me busco el Instagram de este tipo, yo veo quién es. Como que esto como que me llenó como tanto de odio, loca. ¿Había estado contigo? ¡Claro! Yo solamente a ese hombre. Yo solamente una loca vieja. Una loca es un hombre loco. Y todo, y se hace como una... Oye, venga mejor que yo. Porque el novio me pega así y se hace mejor que yo. Oye. Y yo me quedé como con ese rencor. Y esperé que él me... Yo le dije, nada. Se fueron ellos, gozaron, se mangaron. Y tus 8, yo me quedé con ese odio. Y que me va a llamar en algún momento. No, es que yo sí que me va a llamar. Claro. Porque cuando los hombres quieren maricar, ya hacen de todo. Me estira el cliente. Que yo había hecho hasta la noche. Yo, no, mi amor, lo normal, como que nada ha pasado. ¿No supiste nada? Nada. Oye, cuando llegamos a la cabaña, estábamos fabulosos, estoy con él. Le pongo mi cartera, me pongo mi teléfono al mismo al lado, mi cartera. Y yo le pregunto, mira, ¿qué tengo con fulana? No, yo no tengo con fulana. Ok. Hacemos de todo. Blum, pam, 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 pam. Y le digo yo, mira, amores, ya no son tanto, tú me vas a pagar. Subió la tarifa. No, pues tú no tienes que decirme, porque yo no tengo dinero, pues tú me vas a cuesta mi dinero, mamá, lo quiero ahora ¿cuánto? Mismo. No, perdón, después, es lo que Rami me dice que... ¿Cuánto no, te iba a dar primero? Él me estaba dando una cantidad alta. ¿50? Pero más o menos. Ok. Entonces, le digo a él, mira, amor, me tienen que dar, amor, 100 mil pesos. ¡Tú estás loco! ¿Qué tú haces? ¿Pues tú no estás loco? Ah, ¿tú me lo vas a dar? Ah, no me lo vas a dar. Lo cogí para mi casa. Midnight, yo no escucho, pues, que si hago su cholante de él, me puede matar. Claro. Cuando llegué a mi casa, le mando aquel video. Dije, vamos a ver, papi, si te hago viral. ¿Cómo? Le dije.
Fuan, 100 mil pesos. ¿Cómo tú vas a hacerme eso? Que tú eres mi amigo, ¿sabes por qué te lo hago? Porque como es como tú, ¿para qué hay que hacérsela? Porque tú sabes que tú te vas conmigo, ¿cómo tú vas a decir que tú vas a salir conmigo para la calle? Porque te da vergüenza. Porque cuando tú estás conmigo en cuatro, yo te tengo a ti en cuatro, cuando tú subes de mí, a ti no te da vergüenza ahí. Podemos salir, porque yo estoy con hombres, y hemos salido con mis amigos, yo estoy con esos hombres, y somos amigos normales, como nada pasó. Fue la humillación que porque Dios humilló. Sí. Porque quizás que yo me mira, o que yo me claro. Quizás que susto que yo en esa familia sea sucio. Uh-huh. Entonces, como que me llega y dice: mi amor, me quiero 100 mil pesos ahora, mamá. Me tienes que dar. ¿Te lo dio? Ahora. Ah, no me lo voy a dar porque sabemos que no me lo voy a dar. Oye, lo subo a Twitter. Que siga viral en todos los lados. A mí me importa, yo tengo Twitter y yo tengo un fan. Un mi fan porque hay otro, mi amor. Enséñamelo. Déjame ver uno. O déjame ver el video, pa. ¿Cómo lo querías ver? Como yo siendo hombre, yo siendo mujer. Tú siendo. ¡Hombre! ¡Sí! Algunos centímetros más tarde. ¿Este eres tú? Claro, mira. Tiene que dar al... ¡Ay, Dios mío, ya va! Oh. Al cosa. Es un cliente mío. Una bellaca. ¿Tú estás viendo? Pero ¿tú estás viendo? El cuero. ¿Tú estás viendo? ¡Tú estás viendo! ¡Pero perro, pájaro! Mi amor, ese es un hombre importante. De policía, así que yo quedo mala con él. Pero tengo una idea, y me vamos a dejar grabar. Los hombres son atrevidos, son locas. Los hombres no sirven, son maricones todito. Ellos están en huelga, pero bueno, tengo que dejarle mi invitada, tengo que respetar su opinión. Yo trato de defenderlo, pero usted no me deja. Los videos hablan. ¿Por qué todo el mundo dice que viene un burrón? Me da como ese sentido. Quizá conmigo, porque tú me conoces, no va a estar conmigo. Pero con otra que él no es nada de rey, de nada y que. Y el árabe no también, el musulmán, el burrón. No me es como que la mujer. Está como niña, ¿verdad? Y Albert, y ese. ¿Por qué es que toma mencionando? Es que muy mongolito, como que no suben mucho. Eso da como amor. Y todo el mundo dice, dicen aquí los pájaros que se ve que lo tiene chiquito. Ah, yo no sé. Déjame ver. Sí, la mano de mujer tiene. La mano de mujer tiene, la mano. Señores, pronto presentaré. No, ¿verdad? Voy a presentar a los muchachos del equipo de Sin Tabú para que el público decida si Darwin tiene razón o no. Ok. Si consigues un tigre, mi reina, un hombre que te guste, que te dé tu dinero, que te respete, ¿dejarías de cuidar? Jamás nunca, mi amor. En mi vida, mi amor, por eso es un hombre que tienes conmigo. Porque dime tú, ¿qué hombre quieres de cuando te haces papi? ¿Te quiere en serio? No, mana. Es que tú tienes un cuero en la sangre. Es que no, mana, porque dime tú, es que yo tengo que esperar que un hombre me esté dando cuarto. No esperar, tú vas a ser su mujer así divina, te va a amar lo que tú quieras, su tarjeta de crédito, tampoco. Nada de eso. Usted me ha pagado mis servicios, mis cuadros están ahí, feliz. Venga, el otro que sigue, mis cuadros no están ahí. Nada de... Es que yo me aburro con un solo hombre. Ok, ya. Es que te aburre. No, papi, tú sabes que esto no soy yo, ¿verdad que sí? Ok. Vamos a establecer lista de precios de Darling. Una llamada aproximadamente cuesta... Háblame al DM, mi amor. Ah, bueno, pues. Y cuidado. Que tu público, si viene con chiquito conmigo, dije de acuerdo, que no hay que nada de eso. Háblame con concretidad. Tengo tanto. Y hablamos. Okay. Si me convienes, cuento, papi. Soy pasiva, soy versátil. Soy activo, hago de todo que tú quieras, papi. Cuenta. Tengo 10 mil pesos. ¿Cuánto? 10. Podría como yo poner estrella en mi historia, todo lo que ya se cae. Ok, 50 mil pesos. ¿Qué sale de ahí? 50. ¿Qué tú quieres hacer conmigo? Vamos, ¿soy activa o soy pasiva? A ver. Ok, un hombre, ¿qué haría con 50 mil pesos? No, que puede ser versátil, cualquiera de los dos. No, solo servicio. Porque son diablo. Dos. Un papi son servicios, mi amor. Dos cuestan más. Ok. ¿Qué le deja al tigre? Feliz. ¿No incluye mamada? No, porque claro, eso va incluido. Ah, ok. Ya, es que no puedes dar y recibir por el mismo precio. No, mi amor, porque son dos servicios. O es pasiva o es versátil o activo. ¿Cuál deseas? Tú no naces activo o pasiva, tú decides qué ser.
No, lo que decida él. Yo soy lo que él venga. Lo que el cliente pague es lo que se decide. Es lo que él quiera hacer. Y por conmigo. Gusto propio, ¿qué te gusta más? Yo no, en gusto, mamá. Okay. En gusto, soy una mujer, Jessica, porque realmente... Recibir. Es que yo no me gusta meterlo. A mí me gusta por lo que pongas, tú sabes, por ya por el placer del hombre que quiere. ¿A ti te gusta que te lo rompan? Que me rompan. Que me den durísimo. Y así. Un video que yo tengo. Ahora no lo he publicado, pero este video se va a hacer muy viral. Dice Dionis que tiene 1500 aquí. Pues eso. Mira ese video, Jessica, mira que es ahí. Yo soy una peja, Jessica, mira ese video que te lo voy a enseñar a mí. Mientras busca el video, ¿quiénes te enamoran más? ¿Empresarios, políticos, artistas? Real. Más pelotero. Son tu pelotero. ¡No! Ya, ya lo vi. Jessica es una pues, Jessica, sí. El hombre que está conmigo me repite una, dos y tres veces. ¿Y no es gay? No, fantasía. Ok, actualmente, ¿cuánto facturas en tu OnlyFans y cuánto facturas con tus picoteos alrededor? Un mes bueno, más un mes bueno. Yo vivo más de mi OnlyFans. El picoteo más. Yo lo hago así como de hobby, como... Ok. Tomate por Instagram. O me mandan a comprar en más como en la discoteca, casi mente. Ok, tres salidas en un mes. Por ejemplo, sí. ¿Cuánto? Por ejemplo, no hablo de eso. No, es para asumir cuántos son tus ingresos mensuales. No, ¿alrededor es que de cuánto? Un dólar al peso, así como de piqueo. Ok, ¿y en todo? Lo que pasa es que no puede ser que hay hombre que me da una cantidad alta y deja por verme. ¿Tú entiendes? Entonces, sin no puede beneficio, precio, claro, ya. Me vaya el piqueo, Jessica. Para no tumbar el negocio. Claro, y en OnlyFans. A lo mejor yo hago 4,000, 5,000, 8,000, al mes, 10,000, 20,000, así, depende. Dólares. Right, lo enseño, Jessica. Yo lo saco así, mira. O sea, yo saqué ahora reciente. Ahí te voy a enseñar la cantidad que yo he hecho. Déjame. Mira. ¿Dónde está? Mira todo lo que yo he hecho. Ahí dice el total. Ahí. El total, $87,676. El neto dice $70,000. Yo saco siempre, mira, yo lo saco así mismo de poco. ¿Tú ves? ¿Qué yo hago haciendo YouTube? Extremo. Yo lo saco así. Tú vas sacando de $4,000, $2,000, $3,000, $4,000. Porque no puedes sacar todo junto, porque la aplicación de cada 3 a 5 días, dice. No, la aplicación que tú lo sacas, que lo, como que te lo tumba. ¿Te lo bloquea? Si sacas más de 5,000. Entonces yo saco de menos, cada vez menos. Por eso. Pero un dinero. Claro, Jessica, pues que yo dime tú. Mis amores, suscríbanse a mí para que vean un video nuevo y todo. Suscríbanse. Te lo vamos a poner ahí también. Ok. ¿Te ha sorprendido algún artista que tú digas, nunca pensé que este artista me iba a tirar o que era? Es que yo soy artista, mano. Y cuidado. No. No que... Ay, yo sufro tanto en esta silla. Yo me chupo la entrevista y tengo que morir con todos los secretos de todo el mundo. Algunos centímetros más tarde. ¿Tú sabes qué le ha sonado con eso? Entonces, mira aquí que tengo más. Aquí yo los tengo todos. Le di una pista por primera vez en su vida, no puedo decir más, ha sonado con eso. Mira, que todo lo hacen, Jessica. Mira, aquí tengo más. Mira aquí. ¿De él mismo? No, diferente. Dame otro. ¿Qué? ¿Dónde eso? Espérate, ¿en su casa? Claro. ¿De ese que...? De ese mismo. Y fulano acá. Tengo uno fuerte, pues, de puertorriqueño. No, dame. ¿Qué, Jessica? Si tú me enseñaste los de aquí, déjame ver el puertorriqueño. Es que ese es muy fuerte, mana, no te puedo yo enseñar. Yo no lo voy a decir. No, mana, este queda de la duda, ya no puedo decirte más. Te lo juro que no lo voy a decir. Es que yo te conté que yo salí con esa persona. Me hicieron un papel, mana. No lo voy a decir. Mana. Puedo morir, se lo voy a decir, te lo juro.
Yo no te voy a hacer eso porque después el artista me va a odiar. Solo por eso no lo voy a hacer. Pero tú lo explicas que me cogió al otro día en una fue picoteada. Pero, pero quiero saber quién es, yo no voy a tener entrevista. No, así. No, esta es Jessica. Sí. Jessica, dame. De verdad. Sí. Jessica. Ya yo sé dos. Y nunca lo, y no lo puedo decir porque son mis amigos, que es lo peor. ¿Qué no voy a decir? No. Si yo digo uno de los que tú me enseñaste, se me acaba mi carrera. No, déjame. Mana, que yo no tengo nada ya. Confía. No, mana, yo no lo tengo ya. Yo no lo tengo. Confía. Confía. Ella sabe más cosas de ahí. Mira, mi amor. Amor, es que fuerte. No más de lo que yo sé. Tengo picoteada. Jamás. No. Ah. Jamás más de lo que yo sé. Jessica. Te lo juro. Salud. Mana, ese yo firmé un contrato y todo para estar conmigo. Sí. Yo sé más de lo que ella cree. Sí. Es ese. Un contrato. Villa Punta Cana. Teléfono, máscara puesta. Habitación de salir de ahí. Así me dijeron. Hablas algo. Tu lío va. Te digo algo, esta fue mi salida más riesgosa y más miedosa. Yo no fluí con él. ¿Tú saliste? No, fue hombre. ¿Él sí, a me ti? Sí me amó, pero fue siempre hombre. Pero yo estaba muy nerviosa. Estaba en la capital, el camino entero, porque yo no sé quién era. Me hablaron por Instagram, me dijeron, mira... Pero no del Instagram directo de él. No. Uh-huh. Me habló una persona. Cuando me está hablando, yo ignorando. Él tiene días aquí. Estaba en una presentación. Y yo no, nada. Yo te lo conté en el capítulo. Uh-huh. Y me dice, tipo, sí, me sigue existiendo. Y yo no estoy como... Después le tiro a otra persona, que es la persona que me hace la promoción, y ella me dice, respóndele. Que te dando mucho dinero. ¿Cuánto te dio? Te digo la cantidad que me dio. $8,000. Dólares. Ya yo te entiendo porque tú dices que todos los hombres son así. Porque es que, lo que pasa es que el que menos tú te lo esperas. Mana, cuando yo estoy en me estoy hablando, mana, incluso le pagó a la tipa que era la promoción para que yo le dé mi personal. Cuando me llamaron número privado, yo, este número, yo lo cojo. Mira, esto. Y yo me voy a quedar, relajando. Mira, ya te lo insultó. ¿Tú estás loco, Tú lo insulté. ¿Durante el sexo él se quitó la máscara? No, estaba en el mar conmigo. ¿Era tú que tenías la máscara? No, el camino. ¿El camino qué? El camino fue como saliendo de aquí. Me fueron a buscar. Yo dije, no, yo tengo mi vehículo. Pues, no es tu vehículo. Te vamos a buscar. Yo empecé a quedar como una escuela así. Te lo insulté. Cuando yo me monté, dije, ok, vámonos. Y que me monté, apagué el teléfono. Dije, ¿cómo que apaga el teléfono, amores? Apágalo. Y entonces como que me estaban hablando con una presión. Uh-huh. Y yo estaba media como asustada. Y dije, señor. Y dije, señor, me voy contigo. Y vamos haciendo de Boca Chica ya. Bajamos el peaje. Nosotros cogimos dos peajes. ¿Eso fue hace un año? ¿Un año? No, mano. No pasa tanto años. Un poquito menos. Claro. Y ahí mismo, ponte eso. Y yo, ¿por qué, amor? Póngaselo. O sea, yo me di cuenta que estaba en Punta Cana, llamo a Punta Cana. Mientras lo con la máscara puesta siempre, hasta que llegué al cuarto. ¿Durante el sexo él te habló? Claro, yo lo vi. Hablamos y él se rió conmigo y compartimos, pero yo estaba tan nerviosa porque ni me lo creía. No me lo creía, aparte no me lo creía. Como el trato, como que fue como que yo estaba como, ¿tú sentías? Como que una presión. Y ni que llegué, firma. Y el hombre fue que una persona gana con él. Me dijo que mira, me costó todo. Él dice, no, si tú vas a hablar, tú que lo otro, léelo. Tú no puedes nunca. Si no sé si se puede algo de eso. Tú sabes. Y tú sabes que en Puerto Rico han aparecido muchas trampas por eso. Porque ustedes son todas habladoras. Y tú que lo otro.
Y yo me quedé, ¿tú me estás amenazando? Ah, pues yo me voy de aquí, pero pues yo no te dije, no, no, no te vayas, pero él te dijo a ti, esto que el otro, pues tú le gustaste. Oye, no me vio ese tipo, ¿no? En Capricornio, con tigres rosados, él me vio ahí. Y él tiene como este fetiche conmigo de hace tiempo. En la entrevista con Capri. De Capricornio, entonces él me vio y él fue que yo le di morbo. Cuando yo, ahí mismo, pan, yo firmé, dije, no, yo no voy a hablar de eso, me pagaron mi dinero, incluso me dieron hasta más. Yo, y no dice ninguna otra gente, fueron. Más nunca él no te ha escrito más ni No, man, nada. es que nunca me Es que nunca habló. fue directo, Él nunca claro. me habló, él habló, me iba quedando conmigo adentro. Ay, yo cuando llegué a mi casa necesito Aquí. fumarme una juca para procesar lo que yo acabo de Fue enterarme. adentro, fue como adentro, ahí como. Fue interno. Pero me quitaron el teléfono, lo prendí, bajaron todas las pruebas, como así, como que Ellos de te lo una. revisaron cuando te Todo, llegaron. todo, me quitaron todo el teléfono. Yo estaba tan nerviosa ese día, mira, que yo me quedé así. A lo que yo lo vi, es que yo me quedé como, ¡ah! Oh, ¡fulano! El público quiere saber qué. Esa persona estaba con otros trans. No Yo lo me imagino que sé, sí. claro, porque son como, es que él sabía lo que iba a hacer. Y la gente de su entorno sabía lo que le gusta. Porque él no fue quien me buscó, fue otra gente que me buscó. O O sea, había sea, un meneo y hay un había esquema. No, todo, no puede ser la había. primera vez porque hay un esquema. O sea, cuando te ven en la villa, me tengo que bajarme para abajo. Como, o sea, voy atrás, bajarme, para que la gente del portal no me vieran. Sí, para que no hubiera nadie que hubiera Ajá, entonces yo ahí. estaba en mi máscara, me dijo, bájate, me bajaron así. O sea, yo me bajé, plata. Ya tú sabes. Cuando llegué, yo me quedé. Usan en ese momento. Claro, fuma mucho, molí, de todo. Ese artista Pastilla. en particular. Él fumó, claro, él fumó. Uy. Sí, él fumó y juca mucho, juca. Me Sí, pero la juca dio. no te va a dar una nota, la juca es como un Me dieron cigarrillo. mole a mí porque yo Te también. dieron mole. Claro. Obligada. No, 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 no. Te Es la que. dieron. Sí. Para que me relajara, porque yo estaba nerviosa. Se te paró bien. Claro, yo fluí, pero no fluí como yo soy. Es que yo estaba No, pues tenías nerviosa. Yo miedo, claro. estaba nerviosa. Yo pensaba como que me van a matar. Como yo me voy ahí. Pero ya en el que me. Y el no, ya acabó el servicio, vete. Pues así no fue como que desvanecía, como que nada. Fue como muy bien, muy chévere. Antes de pues los humos son locos. Ya entendí. De que ya se vino, como ya, como que ahí me va a tomar. Vete, cuidado así habla. Como en Manhattan, como que Con actitud. sí, como que sí, como que. Y yo dejé morar, dime, yo tengo el este, porque quién tú eres. No me importa quién tú eres, mi dinero felizmente va a brincar, brilla. Ah, pues ahí se hace, me agarró un story, me cambié, me diste. Me dijo, ¿tú estás lista? Yo dije, sí, estoy lista, vámonos. Más que después, arrancamos. Y André dejarme, me dijo, ni qué tipo de qué. Ya tú sabes, ¿viste? Cuidado. La amenaza otra vez. Fueron todos, pues, yo, pues, con eso yo soy muy nervioso. La vamos a hacer en dos personas, eso. Que fue la gente que le hablaron que yo respondiera y la ñata. Porque entonces tú, como yo me estaba maquillado, más fulano, dije que La fulano. ñata, Y yo dije, Jesús. mane, y ya no me lo crees, que mane. Yo, sí, mane, a ver. Y es todo. Pero yo estaba como Ya. tan feliz, porque pensaba como que era como todo Sí, normal, pero cuando tú empezaron pensaste que iba a a. ser una noche de amor y pasión. Ajá, pero fue como que. Somos un momento, mana. Claro. Somos un momento, somos los. Nosotros nos cogen a uno por un momento. Wow. Ok. ¿Cómo preparas ese cuito para darlo? Su lavado, Jessica. Su lavado. ¿Laxante? Yo cojo mi manguera de mi baño. Quito el cosita. La presión, yo me lo Está pongo y ahí mismo yo limpio. hago de qué. Me abro. Y hago de qué. Y me voy a poner en el baño y vuelvo otra vez. Hasta que no salga nadie, está limpio. El brinquito es importante. Porque tú te meneas. Claro. Para que salga todas tus cosas fecales. Y Okay. ahí cuando tú haces, ya ves lo mismo y no salga nada. Tú estás limpio. Te metes un camión por ahí y no sale nada, nada de eso. ¿No comes ese día? No, claro, tú comes de Pero todo. light, comes No, poquito. nada, Ah, que todo ya tú te normal. ¿Tú has limpiaste. limpiado, Jessica? Ok. Quitando esa mala experiencia con ese artista, ¿te ha pasado una mala experiencia de algo sexual? Vamos a quitar el bullying, vamos a quitar eso. Algo que tú digas, ay, que Dios, me quiero morir, ¿qué hago aquí? ¿Qué te ha pasado? De El sexo. tipo nunca se le pare durante la hora que te Ay, pagó. hablando de esto, un cuento te voy a hacer, ¿Cuál? linda.
Oye, fue la salida más chistosa que yo he vivido. Yo estaba con un hombre, con pelotero. Ya, los peloteros son son terribles, pelotero, por lo que veo. Mamá, de las Águilas. Un negro así, tú sabes. Sale conmigo. Él me tira por Instagram, online. Yo respondo normalmente. Soy un montón de cabaña y todo. Fue muy perro él conmigo. Mana, en ese tiempo yo usaba hormonas. Cuando tú usas hormonas, tú mismo te para. Claro. Porque yo no la uso ya. Cuando estoy con él, llegué, yo dije, este niño me va a desbaratar. Yo estoy nerviosa. Pues yo pensaba que el negro me va a comer. Dice, dame un segundo. Tiene su mochila de libutón muy fina él. Y dije, ¿qué va a hacer ese tipo? Esa mochila que va para el baño. O sea, ¿qué puso él, mi amor? Un tutú. ¿Bailarina? ¿Lo de la bailarina? Rosado. Con su media panty. Y dice a él, que se me parece que no te rías, ¿viste? Y yo, no, amor, yo no me voy a reír. Porque eso es fantasía. Y yo no me reí. Tocó en la cama para que sea, pero después de que cambié a bañarse. Cuando este hombre sale con este cuerpo así, con esta cosa de tutú rosado y también la panty blanca, yo dije, yo me quería como que déjame tragara. Y dije, no, que no se puede. Y yo me aguanté la risa. Y este hombre salió como tan, como que como entró, o sea, como tan masculino. Y cuando salió tan mujer, yo me quedé, Dios mío, pero en serio. No, pero los hombres son terribles. Y este hombre salió y comenzó como que, oye, este hombre actuó como entró un hombre cuando salió más p***o que yo. Y comenzó a llamarlo. ¿Y con el tutú? Con el tutú, porque okay. Así, entonces como que él, como yo con tantas risas. Entonces yo estaba en hormona, no se me paraba el miembro perfectamente ni nada. Estaba muerto, no se me paraba nada. ¿Y qué hiciste? Nada, decía. Ah, no, porque para mí era hombre. No, yo lo digo, yo soy esto. Entonces seguía y como que seguía intentando. Y dije, ¿por qué no se te pone papi? Yo soy hormona. Y como que seguía, quería. Era el ego de él ya. Entonces me dijo, dije, el más vete, yo busco otra. Porque no se te para a ti, yo quiero que se prepare. Por eso que yo digo, las trans somos un morbo. Una mujer bonita físicamente, pero con un miembro para. Porque el que sea el hombre te lo toca. El que sea el galón no te lo mama, ni nada. El que sea te lo toca, en que sea te lo agarra, porque eso es un. Mira, te hace así, mira. En que sea te lo agarra, en que sea te lo agarra, en que sea. En que sea te lo no te lo mames. Hay un que te lo mama. Pero que eso es un morbo. Lo que tu mujer no puede hacer. Su fantasía, claro. Su mundo de no sé de qué. ¿El pelotero está jugando actualmente? No sé, porque yo no jamás nunca se el tipo y me bloqueó. Empezó yo a buscar los peloteros para ver si encuentro uno. Él me bloqueó. Imagínamelo con tu tío. Él me bloqueó. Me bloqueó. Porque ya yo no complací, claro. Me pagó el Betty y ya, y feliz, no sé, se buscó otra y nada, y me fui en el mar. Y dije, papi, yo uso el mar, yo que vamos a explicar. Oye, tenía una pieza, mami, ese hombre, yo me la quemé, no me tira. Y nada, él quería ser una mujer. ¿De qué tamaño tú lo tienes? Hablando de pieza. Real, sin exagerar. ¿Tú me enseñas, hermano? Bueno, yo vi un poquito. Ay, ¿por qué me enseñan tanto? Te lo voy a enseñar. Algunos centímetros más tarde. Mientras me buscas eso, ¿cómo tú te excitas? ¿En qué sentido, mesito? Te metes un dedito por atrás, te peleas. No, ¿qué? ¿Cómo tú te excitas tú? ¿Cuándo? ¿Se me baja? ¿No se me para? ¿Cuándo? Yo no se me para. ¿Cuándo se me para? ¿Se me baja? ¿De dónde que yo te dije? ¿Cómo se para? ¿Qué? Ay, ¿qué se están? De que no sé así. A mí usted me va a mencionar y que yo me veo sola. Entonces lo tienes bajito, pero te sale lejos después. Mira, eso me. Ok. Ay, chica, ya tú me dos dedos para tú me tomas dos en cuatro. Ya yo he visto todo en tu vida. Ay, lo tiene bonito, atención, hombre. Si usted quería saber la respuesta, lo tiene bonito. Se acabó la cosa, Jessica, conmigo. ¿De quién? No importa, mi amor, tranquila. ¿Te excitas si te mamas un seno? Claro, mesita, pero mamesita. Cuando yo veo un hombre físicamente que sea masculino y este hombre como que se me baja a mí el huevo.
eso como que me, como que yo digo, coño, un hombre me está matando. Como que me da como ese morbo también a la vez. Claro. Es más ese morbo, es ahí. Más ese morbo. ¿Te gustan los miembros grandes o chiquitos? Diga, muy, muy grande. Mírame el cuello, chica. A ver. Tiene que ser muy grande. Tiene que ser muy grande. Una cosa gigante. Dime. ¿Te cuesta moverlo, el biopolímero? A trabajar el twerking no, sexy. Porque tú dijiste ahorita, a veces me siento un poquito me pesada. Me pesa un poquito, pero yo soy una así. Como yo he dicho, el otro amigo me repite una, dos, tres veces. Dama, se cuenta aquí, tú verás, mira aquí. El único que me está comédica, yo soy una mujer, me repite dos, tres veces. Porque le gusta. Si te repite, porque le gusta. Ok. Como una mujer normal, digo normal, sana, tranquila, no de la calle, no con esa malicia, puede descubrir, ¡guay, guay, 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 guay! Hay un la mamá. Sí, 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 hay que decirlo, es mamá, es mamá. ¿Cómo una mujer que no tiene malicia, por decirlo así, esa calle, se da cuenta si su pareja es? Porque puede ver, puede ser, como tú bien dices, que tienen hombres que tienen años con su mujer y dicen que están en una reunión a las 2 de la tarde y tú no te das cuenta. Si no tienes la malicia de revisar el teléfono, de buscar, como una mujer ve si un hombre puede ser. Nunca se dan cuenta, mana. El hombre solo dice o le pone conversación. No se dan cuenta. No, ¿verdad? Porque el hombre machista, el hombre, ¿qué es el hombre? Adelante un pájaro. ¡Ay, un pájaro! ¡Mira un pájaro! ¡Ay, un pájaro! ¡Mira qué risa! Mija, por favor, este pájaro mío. ¿Tú estás loca, un pájaro? Mientras más hacen eso, porque más señales. Son más ratreros. El hombre que es con una transexual y goza contigo, no le importa que el hombre es con una trans o un estado tuyo, ahí no te puede decir que puede ser gay. Porque el hombre, ¿qué hombre? No le importa que una transexual o un gay, una lesbiana en el estado de él. Porque ¿un hombre seguro? Es un hombre seguro, aparte que seguro, sabe lo que es él. Uh-huh. Totalmente de acuerdo contigo. Tú dices que, mira este marrón, para allá, mira. Ok, tengo esta pregunta. Según tu olfato, artistas que tú entiendas que pudieran ser. Y que yo me estoy nadica, pero en tu mente, Jessica. ¿Por qué tú quieres que me mandan picoteada? No, no, no es que sean confirmados. Tú vas a decir algo, tú vas a decir algo. Ok. Danza a los artistas, los urbanos. ¿Dónde vienen ellos? De barrio. Entonces, no vas a creer lo que hay. Pile, mone. Antes los artistas, tener fama, tener dinero, que todos son, todo era arrancado sin un peso. No tenían mujeres ni nada de eso. ¿A quién acudían? Yo tengo amigas mías trans, ya viejas, que han cantado con un famoso, que yo me quedo sorprendido. Madre, de verdad, mana. Y me gustan los artistas. Y ahí están con ellos, de que yo era un niñito. Qué fuerte. ¿Por qué? Sí, porque tú tienes un punto, todo lo que tú dices. Es que son, ellos son de barrio, hermano, son tigres. Todos, dime qué artista urbano no es tigre. Tienen sus tigres, vienen de la calle. Son claro, de calle. Claro, tienen su tigres, vivencia. Todos los tigres son de calle. Son bucones. Entonces, lo que pasa es que ellas son famosos, tienen dinero. Mira a alguien que está malo conmigo, te voy a enseñar. Que aún no me ha escrito, pero está malo. Oye, todos los días ve mis historias, mana. Déjame ver. Y él sin querer le dio un like a mi foto. Y tú le diste capture ese like. Es para que no se borrara. Déjame ver. Mira, ella está malo. Y esto es malo que me tire. Porque si me tiro, ya tú sabes. Este todavía no te ha tirado. Este te brecha. Él me brecha. Ok, déjame ver. Pero si sigue viendo que yo le voy a escribir su mente. Déjame ver. Déjame buscarte los capturas. Ok, en lo que tú buscas esa foto de ese artista, ¿eres enemiga de la chácata? No somos enemigas, porque hemos mismo roce. ¿Por qué? Por hombres, por... Por coger a nosotros, los pájaros. No. A ese mío también, tú. No me ha tirado, pero sin querer le da la mi foto y me toma esa historia. Voy a defenderlo, él es muy chévere. Y me gusta, por mi estilo de hombre, me gusta. Si me tiro, me lo sin un peso.
Pues si me salió mujer. Si me salió mujer, Jessica, mi dinero. Si me salió hembra. Yo estoy mala. Mi dinero. El otro, que es muy amigo mío también. Ay, Jessica. Me gustaría que tú se sientas aquí. En que estás encontrando. No famosa. No, yo, nada más, yo estoy, yo todo lo que trans normales. Sí, lo que me llama la atención es lo que tú dices, o sea, cómo se proyectan en la calle y lo que... El hombre, mana, te digo algo. El hombre en la calle es un hombre machista. Uh-huh. Pero en discreto. Pregunta, vamos a salvar ese, vamos a ver si lo puedo salvar. Esto no va a ser, porque si me tiro, te voy a hacer algo. Va conmigo. Pero para si allá me va. Sale mujer, no. Mi dinero. Escúchame. Oh. Vamos a suponer que sale sin tabú tuyo. Va a salir, sale mañana. Ajá. Yo te voy a dar mention. Viene mi esposo y agarra y te va a brechar porque te di mention. Ya por eso que. No, mames. Y tú te das cuenta que te vio tus historias. Es que no, porque él estuvo con una amiga mía. ¿Quién? Él. Ese. Claro. Me asustaste, me sacaste de duda. Tú no sabes, es que tú. Ay, mano, tú defiendes mucho con Edva. ¿Tú qué? Tú defiendes mucho a Edva. Claro que sí. Tú no sabes más si le gusta la trans. Mire. Pero oye, te estoy dando un ejemplo real. Te posteo en mi Instagram. Viene y ve tus historias, pero la vez porque salió la entrevista, le pareciste chula, pero. Lo hizo dos veces, no quiere decir es que te dé no. Seguimiento. Ese te da seguimiento. Claro, todo lo que yo estuve. Para entendí, mí, está buscando entendí. Que yo le tire. Pero la amiga mía estuvo con entendí. Él. Oh, una que tú tienes una amiga trans que está. Claro, estuvo con él. Y ya me lo dije, yo vi pruebas y todo, es fabuloso. Pero no le pagó. Fue como porque es artista, que esté bien, que es él. Fue gratis. Pero conmigo, amor, va a pasar diferente, porque me cae mi dinero. O tu misma, bien dada. No. Tú dijiste que sí te gustaba, que está grande. Me gusta. Ok. Me tiene que romper durísimo. Ok. Dentro del sexo, ya casi para finalizar, ¿qué tiene que pasar para tú decirme ese tigre es un buen polvo? ¿Qué de diferente tiene que haber a un sexo regular para tú evaluar eso? Porque sería hombre con hombre, uh-huh. Es diferente. Como lo pudieras evaluar si tú tuvieras sexo. Gusto. Exacto. Que sea el hombre sea hombre. Que me dale como una mujer. Que no mire abajo. Que no me mire. Como que se olvide de eso. Como que eso sí existe ahí. Que me como como una mujer de verdad. Ya. Yeah. Que me debarate, que me mate, que me bese, que me acaricie. Que se olvide que eso existe. Uh-huh. Para mí eso es un hombre de verdad. El hombre que no mira, que no toque, que me que coma, no toque. Okay. Que no me coma, ahí como que no piense, que déjame ver, porque hay hombres que piden permiso también, uh-huh. Que me dediqué. Ay, si tú tienes grande, puedo. Se te bajó ya. Ya, se me va como yo dije, Anderson, ya, eso ya para mí es un hombre. Qué aventura, ya yo lo miro como un cliente. Ya, y te fuiste por ahí mismo. Ya se me va acumulando, yo estoy en trabajo, ya no fluyo, no bebo pega. No enfocas. Como el video que te enseñé, sí. Que yo estaba, ahí yo estaba ya fluyendo, porque yo era un hombre, era un macho. Ahí tú estabas sintiendo placer como un hombre, claro. Claro. Ahí es que tú denominas si es un buen sexo. ¿Te masturbas viendo porno trans con trans? No me gusta. ¿Hombre con trans? No. ¿Cómo? Hombre con hombre. Los pornos que a mí me gustan. Hombre gusta. Con hombre, hombre con mi hombre. Fantasía es ver dos hombres que yo sé que son dos machos lloviéndolas, tocándose, haciendo de todo. Pero que yo sepa que son dos hombres machos no de verdad. No vestido de mujeres ni no, nada. No, dos eso. Machos de verdad. Es mi fantasía. Así es que yo viendo dos hombres de verdad. No digo que tú eres gay, nada de eso. Dos machos, dos. Esto de verdad. Fantasía. No, yo voy a beber que yo no atrás ni que como un huevo. No, no me gusta eso. Claro, porque para ti es más de lo mismo. Lo mismo, yo lo hago. Claro. Yo me doy a mí. Así, yo me doy a mí mismo. Claro.
Para cerrar, mi reina, ¿cuál es tu meta futura? Estás aprovechando que estás en un momento bonito de tu vida, que estás haciendo dinero, que tienes parte de tus metas hechas. Se te quemó la casa, gracias a Dios. Pudiste comprar todas tus cosas, orgullosamente lo subiste, dijiste, Dios, si se puede. Volviste a echar para adelante porque sé que fue un proceso muy duro para ti. Fue un accidente que te pasó, creo que fue un cable que hizo un cortocircuito, ¿cierto? El switch. Entonces, abajo de la elevadora, entonces cuando el switch fue como que explotó, la chispa. Encendió todo. Que ya la elevadora, entonces quemó la cocina. Quemó todo. ¿Ya te mudaste? ¿Tienes tus cosas nuevas? Claro, compré todas mis cosas, todo está bien, todo está nice. Aparte de eso, ¿qué otra meta te falta por cumplir cercana? Meta, viajar. Quiero viajar para Nueva York, porque yo sé que se llegó ahí. Soy la p***a. Estoy viendo muchas noticias de personas que se han ido ilegal. Claro. ¿Te irías así? Yo me iba así. Yo me iba así ahora mismo. Incluso yo perdí un dinero que di. Di $3,000. Y lo perdí. ¿Y qué pasó? No me fui porque dije, allá no tengo familia. Allá yo voy a llegar. Llegué yo y que contando con una amiga trans. Entonces yo sé como la malicia de nosotras mismas, que si tú picas más que yo, tú vas mejor que yo, vas a sentir menos y ya como que va todo cambiando. Si yo voy a estar solo en un país que no voy a poder ir, que me voy para mi casa, ya no me gusta. Claro. Entonces yo tengo un momento que yo estoy bastante bien económicamente y me siento bien conmigo misma. Entonces que irme a otro lugar sin saber cómo va a irme, cómo va a fluir las cosas. Para ponerte a inventar. Y dejar todas mis cosas que yo conseguí poco a poco, como así, como a nada. Me fui, incluso pedí $3,000 por eso mismo. Porque yo los reservé y ahí los di. Cuando llegó la cosa, como que tenían que dar más dinero para irme, yo dije, no me vino para atrás. No, pues tú reservaste, ya no se puede ir dinero para atrás. Pero me fui porque... Yo estaba como tan rápido, entonces mis amigas me sentaron, me dijeron, hermana, tu mejor momento. Tú aquí eres una diva. Sí, ¿verdad? Tú llegas no vale lugar, la pena. Tú llegas a cualquier lugar, no te tengo mal. Dice que yo llego a cualquier lugar, pueden venir 50,000 mujeres. Tú siempre vas a llamar la atención. Mana, visto por mí en la zona colonial cuando salimos a grabar. Te digo algo, mira, sí. Tengo un amigo mío en La Santa. Los camareros me aman. Porque ellos cobran por el número mío. Ellos pican por ti. Por mi número. Pero hay 50,000 mujeres, hay 50,000 mujeres. Cuando yo llegué, se siente que llegué. Porque yo vendo ese morbo, yo me vendo, yo me subo en mi mueble, yo me vendo, yo me luzco. Y los hombres míos con mujeres. Yo he estado en problemas con mujeres. Que se ponen conmigo, pues se ponen celosos. Siete y menos. Mira, yo tuve un caso, amores. Quito, me asusté. Una mujer y una gallita, un hombre. Yo me estaba así, fijo, así, mirando así, fijo, así. Le puse esto adelante a mí, así. Y yo me quedé como no era conmigo, así, sin mi mundo. No, porque eso no es tu culpa. Yo sin mi mundo, como claro. Que no era conmigo, mi mundo, así que yo. Porque es que realmente, antes, las trans, igual, las trans antes, no las trans, los padres antes, eran como el mandado de las amigas. Ah, me dice, te gustas tú. Y vengo yo y dije, ah, madre, tú eres fulanito. Y tú vas tú y dije, ah, dile que no. Y dijo que no. Ahora no. Ya la trans está en el mismo nivel de las mismas mujeres. Ya hay competencia. De morbo. Hay más trans que son más bellas que yo. Son bellísimas. Mujer de verdad. Y la trans ya como que se hacen notar, se hacen ver. Yo he visto trans que muy difícilmente, si no te enseñan el miembro, tú no te das cuenta. Claro, si que son muñecas. Sí. Entonces, ya ahora mismo la trans ya también están. En una posición más mejor únicamente, muchas mujeres, sale mejor que tu vestida, sale mejor que tú. Tiene más actitud. Todo. Entonces, el hombre le gusta ver eso, la mujer dedicada, bonita. O cuidada. Sea, ya como que competencia. Ya como que hay como horribilidad. No como antes. Antes era el pájaro relajo. El pájaro, Juanita, vamos a mandar a Juanita, ¿sabes bien? Yo te lo digo así. Ya no, ya tú. Venga, dígame un hombre que te diga a ti. Yo soy cosa. Entonces, yo no soy mensajera, claro. Yo cupido, pues yo trato. Claro. Ya no, por ejemplo, me tocó un caso. Yo estaba con una amiga mía, discoteca. Te voy a dar la que te mande por el culo. Sí. Ay, qué bellísima. Yo estaba con ella.
son como yo, cuerpúa. Uh-huh. Entonces yo me veo, yo hasta más flaca que ella. Uh-huh. Porque son ásperas. En esta discoteca, junta, oye, los hombres compiten, hermana. Por ver quién enamora más. Me gusta Darlene, pero me gusta también ella. Como que de cine, como. Y dice, mira, yo estoy con hombres. Hemos estado juntas, hermana. Entonces ella piensa que el hombre está por ella. Y al fin y al cabo, ven, vete conmigo. Y dice que dije, ¿en serio? Es que ya no es lo mismo. Sí, madre. Sí, yo te entendí. Hay un no morbo, mismo, hay algo, no es lo claro. Mismo, ya no es lo mismo. Espero que cumplas tus metas que tengas a corto plazo, que no te vayas hacia lo loco fuera. No, es que yo me voy a creer, antes de eso yo como medicamento, quiero como. Exacto, pues establecete más aquí. Y viene una segunda parte. Vamos a prometer, porque falta mucha tela que cortar. Pero viene una segunda parte contigo. Sabes que siempre te he tenido muchísimo cariño, admiración y respeto. Para mí es espectacular que tú estés aquí. Yo gozo contigo. Eres el final. Y cuando venga, vamos a crear un debate. Vamos a hacer un debate chulo. Y vamos a invitar a tu amiga del culón también. ¿Hecho? Claro, también. Pues hecho, mi amor. Así que nos vemos en un próximo Sin Tabú, Darlene. Usted le va a seguir aquí en su Instagram. Va y se va a conectar en su cosita secreta para que usted tenga sus videitos fabulosos. Y gracias por este conversatorio tan espectacular. Gracias a usted, mamá, también. Tengo que morir con el secreto, ¿verdad? Jessica. No, yo está, Carolina. ¿Y tú estás Jessica, loca? Mía, dame no, toma, yo no quiero morir picada tampoco. Si me encuentran picoteada... Yo sé quién fue que la picó. No, mamá, fue mucho. Jamás. Bye. Bonanza Dominicana y esta servidora premiamos tu fidelidad a mi canal de YouTube arroba Sin Tabú by Jessica Pereira y este motor eléctrico puede ser tuyo. Sencillo, vas a ir al Instagram de arroba Bonanza Dominicana, lo vas a seguir arroba Sin Tabú by Jessica Pereira, obligatoriamente lo deben de seguir y vas a taguear en la publicación que vas a ver Reels a dos personas y esas dos personas y tú deben de seguir todos obligatoriamente esas cuentas de Instagram y por supuesto estar suscritos en mi canal de YouTube. El 30 de noviembre, domingo a las 8 de la noche, sacamos el ganador o la ganadora, el color del Sin Tabú. Y si eres hombre no importa, porque qué más lindo que un hombre en algo rosado sexy. Además, si eres mujer te sirve para el colegio de tus niños. Participa, suerte.